Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. El Señor tenga piedad de nos bendiga. Sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Haberle dado un día las llaves de la tierra.
Proclama la
Del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios de los ejércitos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadme un cántico nuevo. Anunciando a su pueblo la salvación.
Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo: comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh reina, cosa igual con las demás naciones.
Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, junto con los sacerdotes y los diáconos, la ofrecemos en primer lugar por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hoy estamos celebrando la memoria de San Norberto Obispo. Y por tanto, celebramos el onomástico de nuestro obispo, el eminentísimo señor cardenal don Norberto Rivera Carrera, arzobispo de esta ciudad desde el 26 de julio de 1995, y que próximamente, el 3 de julio, celebrará sus 50 años de ordenación sacerdotal. Nuestra arquidiócesis, de un modo especial, ora por él y le pide al Señor que le conceda los dones de su espíritu para que sepa guiar a esta porción de la Iglesia, del pueblo de Dios, al encuentro de Cristo. Hoy también preparamos ya la celebración del Congreso Eucarístico Arquidiocesano, que empezará el día de mañana, para que también, pudiendo participar de su celebración y de la oración, podamos alcanzar y comprender lo que significa la presencia de Cristo en la Eucaristía para nuestra ciudad, para nuestro pueblo. Hermanos, reconociendo que somos pecadores, pidamos a Dios perdón por nuestros propios pecados. Arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que intercedan por que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que hiciste al obispo San Norberto un admirable servidor de tu Iglesia por su oración y celo pastoral, concede por su intercesión el rebaño de los fieles, que el rebaño de los fieles halle siempre pastores según tu corazón y alimento para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías del pueblo de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querid, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente, y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor, y se fue a vivir en el torrente de Querid, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Siempre me cuido. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, con la proclamación de las bienaventuranzas, Jesús nos hace notar que a menudo somos muy desmemoriados y actuamos como los niños, pues el juego cuántas veces nos hace perder el recuerdo. Por eso San Mateo engarza las bienaventuranzas como unos principios fundamentales para que no las olvidemos nunca. Son un compendio de la nueva ley presentada por Jesús como unos puntos básicos que nos ayudan a vivir cristianamente. Las bienaventuranzas están destinadas a todo el mundo. El Maestro no solo enseña a los discípulos que le rodean ni excluye a ninguna clase de personas, sino que presenta un mensaje universal. Ahora bien, puntualiza las disposiciones que debemos tener y la conducta moral que nos pide. Aunque la salvación definitiva no se da en este mundo, sino en el otro, mientras vivimos en la tierra, debemos cambiar de mentalidad y transformar nuestra valoración de las cosas. Debemos acostumbrarnos a ver el rostro de Cristo que llora en los que lloran, en los que quieren vivir desprendidos de palabra y de hechos, en los mansos de corazón, en los que fomentan las ansias de santidad, en los que han tomado una determinada determinación, como decía Santa Teresa de Jesús, para ser sembradores de paz y alegría. Las bienaventuranzas, mis hermanas y hermanos, son el perfume del Señor participando en la historia humana, también en la tuya como en la mía. Los dos últimos versículos incorporan la presencia de la cruz, ya que invitan a la alegría cuando las cosas se ponen feas humanamente, hablando por causa de Jesús y del Evangelio. Y es que cuando la coherencia de vida de la vida cristiana sea firme,
entonces fácilmente vendrá la persecución de mil maneras distintas, entre dificultades y contrariedades inesperadas. El texto del Evangelio de San Mateo es rotundo: entonces alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. Jesús no es como un nuevo Moisés, sino como la palabra eterna del Padre que se dirige a nosotros para conducirnos por el camino del bien. Por eso nos pide que nos sintamos pobres y necesitados de Dios, desprotegidos en su presencia, pero totalmente confiados en Él. Quiere que nos sintamos amados por Él y que a partir de ese su amor misericordioso nos convirtamos en un signo del mismo para con nuestros hermanos, de tal forma que los consolemos en sus tristezas, que hagamos nuestros sus dolores, su hambre, las injusticias de que son víctimas y les remediemos esos males, puesto que Cristo quiere continuar su obra de salvación a favor de todos por nuestro medio. Estamos celebrando esta mañana aquí en la casita sagrada la Eucaristía, como ese momento culminante del amor de Dios para nosotros. El memorial de la Pascua del Señor, su pasión, muerte, resurrección y glorificación, nos habla de cómo el Señor entregó su vida para el perdón de nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida. Así, quienes aceptamos el don de Dios, somos elevados en Cristo a la misma dignidad que le corresponde como a Hijo unigénito del Padre. Las bienaventuranzas que hoy meditamos no solo son un discurso programático de Cristo, sino que se convierten como en una revelación autobiográfica de quien, teniéndolo todo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza y dio su vida para que Él pudiera presentarnos limpios de corazón ante su Padre Dios. ¿Habrá un amor más grande que el que Él nos ha tenido? Antes que nada, mis queridas hermanas y hermanos, hemos de ser conscientes de que la obra de salvación es obra de Dios en nosotros. Por eso, desprotegidos de todo, nos hemos de confiar totalmente en Dios, dispuestos en todo a hacer su voluntad con gran amor. Pues el proyecto del Señor sobre nosotros, su plan de salvación, es el mejor y está muy por encima de cualquier otro que pudiéramos concebir nosotros. Por eso, revestidos de Cristo y transformados en Él, debemos continuamente preocuparnos del bien de los demás. Cristo nos ha dado ejemplo y va por delante de nosotros. Nosotros no solo vamos tras sus huellas y ejemplo, sino que Él continúa actuando, socorriendo, consolando, construyendo la paz, perdonando por medio de la Iglesia que somos nosotros. Si en verdad amamos a Dios, si en verdad somos sinceros en nuestra fe, trabajemos constantemente por su reino, sin importar el que por ello seamos perseguidos, calumniados o que seamos silenciados por alguien incómodo ante nuestro testimonio del Evangelio que es Cristo y sin querer convertirse a Él termine con nuestra vida. Ante esas inconformidades de los demás, ante sus críticas y falsos testimonios, alegrémonos, pues, sabiendo que continuamos la obra de salvación de Dios en nosotros y estamos seguros de que nuestra recompensa será grande en los cielos. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda por intercesión de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe y la de los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de sabernos dejar transformar por obra del Espíritu Santo en un signo real de Cristo, con todo su amor y su misericordia,
para con nuestro prójimo, hasta que algún día el Padre Dios nos reúna para siempre en el gozo eterno de su amor. Así sea. De pie. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, nuestros hermanos, y digamos a cada una de estas peticiones: santifica, Señor, a tus hermanos. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por los que vivimos en esta comunidad, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad. Oremos. Santifica, Señor, a tus hermanos. Por el excelentísimo señor cardenal Norberto Rivera Carrera, en acción de gracias por su onomástico. Oremos. Para que con el trabajo de este día el Señor nos ayude a vivir las bienaventuranzas que hemos escuchado en el Evangelio y demos testimonio de la vida de Dios en nosotros. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz merezcamos ser escuchados siempre por ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Divinas de Padre, hemos puesto
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en esta conmemoración de San Norberto Obispo, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la conmemoración de San Norberto Obispo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu vida. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Te, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Juan Dieguito, San Norberto, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San Norberto Obispo, nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes ahora, también tengo la intención de bendecir a los niños chiquitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Y por último, también tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.